Bueno, tenemos un caso esta mañana. Amnistía Internacional ha difundido un documento con respecto a las repatriaciones en República Dominicana. Ese es un tema que vamos a tratar ahora y es un tema aparte, involucrado los términos en los que ellos hablan y las cosas que refieren. Pero sabemos que hay casos puntuales que ocurren en esta ría de repatriaciones que están poniendo en una posición muy difícil a unos jóvenes que se conocieron cuando surgió la sentencia que les quitó la nacionalidad dominicana. Ustedes recordarán todo lo que aquí pasó. Cuando consultaban a la gente en la calle, la gente decía, pero si nacieron aquí, si estudiaron aquí, si son de aquí, ¿por qué al quitarle sus documentos? La mayoría de los dominicanos. Quizás ahora, con todos los días y mucha gente sembrando veneno y todos los días diciendo que es un problema, la gente ya dice, ya, yo no quiero que me hablen de eso. Y canse. Se cansó. Quizás. Hay mucha gente. Yo pienso que para Peña Gómez sería más difícil vivir ahora aquí que cuando vivió hace unos años. Sería más difícil hacer política e integrarse. Él era un dominicano con sus documentos, pero no importa. Él podía ser arrestado y podía ser víctima de algún tipo de perjuicio. Hay gente que está haciendo negocio, literalmente negocio. Yo conozco ya 4 o 5 casos de personas dominicanas que han pagado dinero a gente que se le va a llevar a un haitiano que trabaja con ellos o a alguien, muchos de ellos con sus documentos. El más reciente, hace 2 semanas. Un joven que lo agarraron, se lo llevaron a la frontera y de allá le llamaron. Y le llamó un ciudadano, parece militar, y le dijo, si tú quieres que te lo devuelva, búscame 20 mil pesos. Y le trajo al haitiano y tenía que darle 20 mil pesos. Y lo tenían en un sitio que ni es migración, ni es policía, ni es fiscalía. Eso es muy grave en un país, porque eso se presta a aquella gente haciendo negocio. O sea, yo estoy hablando que eso está allí mismo. Un centro donde ahí fueron PRAN para que se lo entregara. Eso pasa en nuestro país. Hay gente que está saliendo a hacer operativos que no necesariamente. Hubo una jipeta que descubrieron que estaba agarrando haitianos y que no era de migración. Entonces, como se ha dado luz verde a la policía, a migración es la que le toca, pero policías, militares, ellos han buscado que ese es su nueva búsqueda. Hay mucha gente ganando mucho dinero con eso. Entonces, la situación de Haití conocemos cuál es, pero al margen de los haitianos que no tienen documentos, ponga usted esos mismos que ellos traen, que hay gente que hace negocio con eso, con entrar personas indocumentadas para un ingeniero, te traigo 20, un no sé qué, te traigo 10, hasta en ambulancia, pero hay una población, que es la población que más está sufriendo, que es la que nació aquí, que tenía sus documentos, vino la sentencia 168-13, y hubo un acuerdo político dirigido por Danilo Medina, que se reunió con todos, incluyendo Luis Abinader, para que mediante la ley 189-14 se le dotara de sus documentos y se les reconociera un estado. Bueno, pues este joven es un joven así, que nació en República Dominicana, que tiene su acta de nacimiento, que nació en un hospital dominicano, que le dieron el acta de nacimiento, que quiere su cédula, pero que la Junta todavía no se la entrega. Ahí está él en pantalla. Ese joven nacido en La Romana y que me han pasado los documentos, que no ha ido nunca a Haití, que no tiene a nadie a Haití, es Alexis Pierre Josset y fue detenido en La Romana y trasladado hasta Jaina. Él tiene su acta de nacimiento. No tiene la cédula porque no se la han querido entregar todavía en la Junta Central Electoral. A pesar de tener el acta de nacimiento y haber nacido aquí, está en un estatus ahora que parece ser que lo quieren repatriar o que lo quieren deportar, porque él no es que él regresa, él nació aquí, la nacionalidad y la documentación que tenía era de dominicano. Y tienen esos conflictos que tienen casi todos los que vivieron ese proceso. Yo tengo al tío de él en el teléfono porque ellos están ahora mismo en el centro vacacional de Jaina, la familia está desesperada y ha pedido conversar, decir lo que está pasando. Me ponen la fotografía del joven y vamos con su tío, por favor, el señor Ricardo Pierre Castillo, está con nosotros, buenos días. Ricardo, buenos días. Sí, usted me escucha, buenos días. Baje radio, usted tiene un radio o una televisión encendida o quizás tenga un celular. Tienen que bajar el celular para que no esté cerca. ¿Me escucha ahora? Sí, perdón. Tomen el teléfono ustedes y díganle a Ricardo que me atienda. La productora, por favor, tome el teléfono y dígale a Ricardo que ya estoy conversando con él, que tienen que bajar, que se aparte de la transmisión porque yo estaba mirando, para que me pueda hablar. Vamos a ver si me puede comentar qué es lo que pasa con ese joven que estábamos mirando en pantallas de La Romana, ha sido arrestado,
tiene su acta de nacimiento y la familia está desesperada porque amenazan con mandarlo hacia Haití. Entonces, ellos están en el centro vacacional de Jaina. ¿Me ponen a Ricardo? Vamos a ver si lo conseguimos de nuevo, por favor. ¿Lo tenemos? Yo no estoy escuchando acá. Vamos a tratar de hacer ese contacto. No tengo retorno acá en estudio. A ver si podemos hablar con Ricardo. La verdad que es una situación muy difícil. Desde que escuche a Ricardo, le hago la primera pregunta. Se cayó, vamos a llamarlo de nuevo, por favor. Vamos a hacer este contacto. Él me había dicho incluso que tiene un problema de las baterías, que están muy bajitas, así que ojalá ahí pudiese ser rápido para poder tener el acceso a esa información. Ponemos el rostro del joven otra vez. Varios grupos lo han mandado, lo han difundido. Este es un joven nacido en República Dominicana, de los llamados desnacionalizados, que tenía su documentación, que estudió aquí en República Dominicana, que ha hecho toda su vida aquí y ha sido arrestado y sido para ser enviado a Haití. Duro destino además, porque en Haití ustedes saben lo que hay, una guerra. Una guerra de baja intensidad, yo diría que de alta ya. Y este muchacho, que el sitio que conoce es La Romana, ha estado todo el tiempo viviendo en La Romana, según los datos que me adelantaban. Y entonces la verdad que en este tipo de casos, o sea, gente que aquí está, bueno, básicamente esta es la información. Yo estoy mirando a ver si Ricardo me responde. Ajá, vamos a ver, me avisan por favor. Y efectivamente él dice estar de acuerdo. Él dice, me está mandando el acta de nacimiento y la documentación de este joven. Ese es el tipo de caso que tú te preguntas, o sea, porque una persona que ha estado sometida, incluso aquí se habló mucho de eso, y se habló con, yo recuerdo a Eduardo Jorge Prats, yo recuerdo a Cristóbal Rodríguez, yo recuerdo a Nasser Perdomo, yo recuerdo al mismo presidente de la República dando un discurso en aquella ocasión de una jornada que se llamó Abrazos Solidarios. Entonces se ha creado un estado de opinión donde todo es lo mismo, o sea, no importa. Si es de ascendencia haitiana, no tiene absolutamente ningún derecho, no se le reconoce nada, no importa. En este caso es un joven que nació acá, que tiene su documentación, que tendrán problemas algunos. Y yo quiero decir que la tendencia es que todo haitiano que reside en República Dominicana, sea estudiante, sea lo que sea, va a caer en un estado de ilegalidad porque no hay emisión de documentos. Entonces va a caer en un estado de decir, ah, usted no tiene papeles, pero te generan. Incluso a veces llegan agentes que se dicen de migración, uno no sabe, y le rompen los papeles, porque tenemos también varios casos identificados en circunstancias en los que le rompen los papeles. En el caso de este joven, bueno, pues yo estoy mirando como que ha sido, no está respondiendo la llamada, probablemente su teléfono, él me lo había advertido, se apagó. Si la batería estaba bajita, yo posteriormente les dejo saber. Si quería que él nos contara, nos dijera qué hacía este joven. Hay otras personas que están escribiendo, de hecho, hay fotografías con algunas leyendas reivindicativas y hablando en el caso específico de este joven. ¿Qué son aquellos chicos? Yo tengo... Ah, está ahí. Ricardo, hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a poner, ahí está este joven que, según lo que nos dicen, nació en República Dominicana, tenía su documentación, el joven Alessi. Cuéntanos qué es lo que pasa con él, qué pasó con él, quién es él. Bueno, en realidad este problema mío, primeramente, estaba en La Romana ayer, el día de ayer, elaborando, y de pronto la migración, digamos que lo echó mal, pero no andaba con su documento, entonces el acta de nacimiento, no sé, para ser claro. Él tiene su acta de nacimiento, me dice usted. Sí, acta de nacimiento. Y la cédula es que no se la han otorgado. ¿Qué edad tiene él? Ahora mismo cumplió 20 años. 20 años. ¿Qué hace él? ¿A qué se dedica? ¿Qué trabaja? ¿Perdón? Montando ventanas. Montando ventanas. ¿Y sí, cuándo se lo llevaron? Ayer en la mañana, después de la 10 de la mañana.
Usted no vive con él, obviamente, porque usted estaba preguntando qué trabaja él. No, no vivo con él. Entonces, ayer a las 10 de la mañana, ¿qué le dicen ahí? Usted está en el centro vacacional de Jaina. ¿Qué le han informado? Bueno, aquí no me han informado nada, por la razón de que no dejan que nadie entre y ya usted sabe. Y que nadie se acerque. Y que nadie se acerque. Aquí estamos indignados, esperando una respuesta. Sí, esto es, me imagino que hubo un operativo en la zona donde él se encontraba. ¿Dónde fue él retenido? ¿Ustedes están seguros que él está ahí en Jaina? Sí, sí, él está aquí en Jaina. ¿Y han podido hablar con él? Sí, estábamos en contacto con él en hora de la mañana, pero hace, digamos, prácticamente casi una hora que no hemos hablado con él, pero sí, él está aquí todavía. Entonces, es un joven que nació, ¿tiene más hermanos él? Sí, tiene, sí. Y él nació aquí en República Dominicana, ¿por qué no tenía su cédula? ¿Qué pasó cuando fue a buscar la cédula? Bueno, ahí el problema en que no he encontrado la cédula, viene de parte de la madre, que tiene un problemito en su documento. Ah, ya. Y eso le ha dificultado mucho a él. Entonces, bueno, me imagino que usted quiere mandar algún tipo de mensaje. ¿Qué mensaje quiere usted mandar? ¿Este joven no ha ido a Haití o ha estado en Haití? Nunca he ido, soy igual que yo. ¿Su vida ha sido siempre en La Romana? Yo siempre aquí, en La Romana y en Pavón, sí. Ok, hay mucha gente que le ha pasado esto, que son dominicanos de ascendencia haitiana, o sea, que han tenido sus documentos. En el caso de él, al parecer, la madre tiene algún problema con su documentación, que quizás, no sé, porque eso hay un proceso de investigación, ahora es más selectivo cuando se dan los documentos, pero él tiene su acta de nacimiento. ¿En qué hospital nació él? Él nació en el hospital de Guaymate. De Guaymate. Bueno, pues mire, ya está dicho, está informado, esperamos que usted nos mantiene al tanto de lo que suceda. Ahí está el llamado. Este joven nació en República Dominicana, tiene su acta de nacimiento, y imagínense ustedes, mandarlo para Haití. Yo la verdad que muchas cosas uno no la puede entender justo en este momento. Y esa población que siempre se dijo iba a ser un problema. Gracias al señor por hablar con nosotros esta mañana, que siempre iba a ser una dificultad, o sea, hay una población, porque aquí hay mucha gente y hay muchos tipos de migrantes, como en todas partes. Como nosotros en Estados Unidos, que tenemos una población que nació ahí, que es estadounidense, tenemos otra población que llega legal y cae en la ilegalidad, tenemos otros sin documentación, que están irregulares, o lo que fuese. Y evidentemente todos los países tienen derecho a regular su tema migratorio. El problema es que aquí ahora, en este momento, no hay diferenciación. Tú no tienes una escala. No importa si entraste ayer o naciste aquí. No importa si tienes un documento como un acta de nacimiento, puedes estar en riesgo. Y ese es un verdadero problema. Entonces, Amnistía Internacional está haciendo unos reportes globales, pero si nosotros tuviésemos imágenes de lo que ocurrió, pudiésemos hablar con la gente y detectar casos como el que yo le digo, del oficial o militar que llamó a una persona dominicana, mira, yo te lo devuelvo si me busca 20,000 pesos. Y nada, buscarle 20,000 pesos. ¿Cuánta gente tiene ese tipo que además anda en un buen vehículo devolviendo gente? Eso es un negocio. Eso es un negocio. No existe un ministerio público al que acercarse y decir, mira, hay una vulneración. No existe un instrumento. Además, son vulnerables. Dicen, si yo hago la denuncia, lo que puedo tener un gran problema. Te hablan a ti, periodista, con miedo y asustados de que tú reveles su identidad. De modo que yo no puedo revelar la identidad de ese joven, ni del señor que pagó el dinero. No puedo revelar su identidad por razones obvias, porque ellos temen pagar las consecuencias. Entonces, ese tipo de situaciones hay que revisarlos. Este muchacho, por ejemplo, que nació en La Romana, en esa zona este, yo, por ejemplo, recuerdo recientemente escribieron los misioneros dominicos y dominicas del Ceibo con gente que tiene años y años que nacieron ahí, van rompiendo con pata de cabra en la noche, les roban los celulares. Esa es otra. No hay un caso que se nos acerque una persona que no le hayan retenido el celular. Yo estoy segura que si el Ministerio Público quisiera, si la Procuraduría se dispone, y si se dispone migración, solo con detectar los números de teléfonos robados tiene un mercado. Roban los teléfonos a víctimas. Pasó en el Ceibo y lo denunciaron, y en el caso que pude conversar con ese señor,
había ocurrido exactamente lo mismo. 20 mil pesos más su celular. Vamos a la pausa, vamos, que esperamos y hicimos esto público porque lo está viviendo ahora este señor, pero así se pueden encontrar muchos casos de gente que tiene documentación de acá, que ha nacido acá, que tenga acta de nacimiento y en algunos casos rompen documentos. El joven que yo vi en particular tenía pasaporte, pero él, el original, no lo tenía con él, ni tenía sus documentos originales con él. Entonces, lo que él tenía se lo rompieron, pero eran copias. El señor se movía, al final pagó. Pagó. Es un negocio. Mucha gente haciendo cuarto con eso. Terrible. Esa es la verdad, al final. Que no se vea, que no se difunda, que uno piense, ay, pero la patria, para ser patria no hay que hacer eso. La patria no se goza con ese tipo de situaciones. No, no. Hay que ser decente. Y eso, sacarle dinero a gente así, es una desvergüenza y es un delito, debería serlo, y los más interesados deberían ser las autoridades. Yo recuerdo que en el Ceibo se hizo una denuncia previa y el personal que participó en ese operativo fue cancelado. Migración los canceló. Y en un caso tuvo que reconocer que un vehículo no pertenecía a esa institución. Entonces se presta muchas cosas cuando no hay un sistema de control claro. Voy a hacer una pausa y regreso de una vez, señor director.